Bueno amigos, hoy nos encontramos en el municipio de Matlapa. Vamos a visitar el parque con una temática de chantolo. Vamos a pasar y vamos a ver cómo arreglaron aquí esta plaza principal del municipio de Matlapa, que se caracteriza por sus arreglos últimamente. Entonces ahorita vamos a entrar y vamos a ver qué nos prepararon aquí nuestros amigos de Matlapa. Bueno, aquí nos encontramos en este parque que han arreglado, pues miren nada más con todo lo de chantolo. Encontramos con Dailén. ¿Ven, Dai? Aquí están las velas, aquí está el amigo que es un danzante de las varitas. Es un danzante de las varitas. Aquí está otra Catrina, miren nada más, qué hermoso se ve aquí, amigos. ¿Sí? Aquí está una tumba. Ah. Son tumbas, están adornadas con velas. Miren, aquí vamos a ver que están las velas, es una tumba llena de velas. ¿Sí? Ajá, miren nada más. Es el panteón. Aquí dice que es el panteón, ¿verdad? Miren. Cultura prehispánica, se llama Mictlán. El Mictlán, esta es la representación del Mictlán. Entonces, saluda, Dai. Bueno, vamos a seguir porque hay muchas cosas que ver todavía. Allá está, hay más catrinas. Ahí está, como les comentaba, está el danzante de las varitas. Allá está el señor que corta palmilla. ¿Sí? Acá está el trío. Aquí está la catrina. Ajá. Aquí está el trío guapanguero. Sí, mira nada más. Cada detalle que hicieron aquí. Esto es como la iglesia. Esta es la iglesia. Y aquí está el trío guapanguero. Tenemos el trío guapanguero. Está tocando. Muy característico de aquí de la Huasteca Potosina, ¿verdad? Y aquí tenemos la Catrina, la monumental Catrina, miren ustedes. Esta es la Catrina monumental que tenemos aquí. ¿Ven, Dai? Aquí seguimos, miren. Miren qué hermoso se ve, miren nada más. Miren, vamos a pasarnos de este lado para verla. Qué hermoso, ¿eh? La mujer huasteca. Esta es la mujer huasteca, miren. ¿Sí? Vamos avanzando, miren nada más. Aquí tenemos a otro personaje que lleva la palmilla. Miren los detalles de la flor, toda esta flor, ¿verdad? No agarres nada. Miren, aquí está la vendedora de flores. Ella vende flores. Sí, ya vamos de salida, vamos a aquel lado. Ahora vamos a regresarnos acá. Vamos a ir a ver al pozo.
el pozo. Ahí está el pozo con la señora que está haciendo la cocina. Es una cocinita, tiene el fogón, café. ¿Sí? Allá está el burrito, ¿viste? El burro. Mira nada más qué bonito, ¿eh? Las flores. Pura flor de zampazuchi. Velas. Miren, flor de mano de león. Acá está el arco monumental. Miren aquí. Aquí está la sacahuilera, la señora sacahuilera. Y terminamos con el arco. Vean el arco. Terminamos con el arco. El arco representativo. El que hacemos en la Huasteca Potosina con su ofrenda, sus velas. Sus velas. Tenemos la ofrenda, dulces, velas, tamales, fruta, pan, el sahumerio. Y tenemos el chicheve. Aquí se acostumbra a poner las velas en el chicheve. ¿Sí? Y aquí tenemos al adolescente huasteco. Miren el adolescente huasteco. ¿Sí? Este es el monolito más representativo de la Huasteca, el adolescente huasteco, ¿verdad? Aquí tiene su ofrenda, tiene su aguardientito, su vela, su flor, su rosario, también se le ofrenda, ¿verdad? Y aquí está, miren, para que ustedes vean, el adolescente huasteco. Ajá, el adolescente huasteco. Y miren qué chulada, terminamos con Chantolo. Chantolo, que significa Día de Muertos en la Huasteca, ¿verdad? Miren, aquí hay maíz, maíz molido. Y así terminamos, amigos, con Chantolo. Así terminamos. Saluda. Nos vemos a la próxima, amigos. Es un video rápido porque está restringida el acceso, entonces es por las medidas sanitarias, están guardando todas las medidas de protección para la población, entonces están dando acceso, pero todo es restringido, ¿verdad? Entonces, nos despedimos, saluda a todos ahí, venimos a dar la vuelta aquí en Matlapa, en Chantolo, con todo lo que nos, el adolescente huasteco, el arco, ¿verdad? Allá está la catrina de espaldas, los arcos y todo lo que ustedes vieron. Saludos, cuídense mucho y adiós.